Para el Centro Sefarad de Israel es un gran honor poder formar parte, acoger este homenaje a Violeta Friedman, una figura entrañable, una figura que ha influido de manera decisiva en lo que ha sido nuestra trayectoria. Yo recuerdo además, aunque no tuve el privilegio de conocerla, sí fui testigo de la creación de la fundación hace 10 años en el acto fundacional. Estuve allí en uno de los primeros actos, yo creo recordar, desde el inicio de mi labor en el Centro Sefarad de Israel. La Fundación desarrolla un papel esencial. Yo puedo aportar también una cosa que es, soy el jefe de la delegación de España ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Y en esta alianza internacional, los Estados miembros, y España lo es de pleno derecho, cada cierto tiempo son evaluados. No se puede estar en esa alianza simplemente para figurar. Hay que estar de una manera comprometida. Y España, al ser evaluada, que lo fue la última vez hace aproximadamente 2 años, sacó una calificación de excelente, como uno de los países que más y más intensamente ha hecho por la memoria de la Shoah en los últimos 10 años. Y para eso es necesario la labor de muchos agentes coordinados. En primer lugar, las comunidades judías españolas, que lo hacen a través de la Federación, la Comunidad Judía de Madrid y otras comunidades judías locales. También, por supuesto, el Estado, en este caso, Centro Sefarad de Israel, que es una de las instituciones, probablemente la principal institución del Estado dedicada a esta labor. Pero luego, agentes de la sociedad civil y la memoria de personas extraordinarias como Violeta Friedman. La Fundación Violeta Friedman es parte de ese mérito de que España sea hoy un país altamente valorado en lo que es la memoria del Holocausto. Yo destacaría la labor de todas sus personas, las personas que forman parte de esta fundación. Y en nuestro caso también una relación entrañable, personal, casi familiar, en mi caso casi de vecina, porque vivimos relativamente cerca con Patricia Weiss. Y sobre todo la disponibilidad de Patricia y de toda su familia, pero especialmente Patricia, que cuando la llamamos siempre está ahí, para hacer memoria de su madre y memoria de cualquier otra faceta vinculada al Holocausto. Yo, aunque no estaba ahí, tengo en la retina esa imagen de Patricia hablando delante de 600 alumnos en Canarias. O sea, no tiene ningún reparo en cogerse un avión e irse a Canarias y dar testimonio delante de 600 jóvenes que conocieron entonces la figura de Violeta y probablemente ese fue uno de sus primeros contactos con lo que es la memoria del Holocausto. Nosotros, como Centro Sefarad de Israel, como institución amiga, casi hermana de la Fundación, queremos hacerle un regalo y por eso hemos producido un corto documental sobre Violeta, que se estrenará además en redes sociales esta misma tarde y que espero que sea del agrado de todos ustedes. Con lo cual, un recuerdo emocionado a Violeta como un referente. Como un referente, a mí me emociona siempre cuando Esteban Ibarra me habla de Violeta y cómo Violeta influyó en una persona que para nosotros también es un referente, como Esteban Ibarra, de la lucha contra la intolerancia. Y cómo Violeta fue su maestra en tantas cosas. Es maestra de maestros, que yo creo que es algo que debe enorgullecer su memoria y a su familia y a su fundación. Y enhorabuena a la fundación y muchos, muchos años de amistad y colaboración en el futuro por esta causa común que es dar a conocer la memoria del Holocausto en España. Muchas gracias. Hoy queremos compartir con vosotros una doble conmemoración. Hace 20 años fallecía Violeta Friedman, superviviente del Holocausto, y hace 10 años creamos la Fundación Violeta Friedman, con el objetivo de perpetuar su legado y su lucha contra el negacionismo. Violeta era mi madre, y entre muchos recuerdos me vienen a la mente dos momentos claves de mi vida. En el primero, yo era una niña que no lograba entender por qué su madre no podía dormir por las noches, por qué a veces lloraba, por qué sufría en silencio. En el segundo momento, en el año 1985, 40 años después del Holocausto, comprendí por fin su terrible secreto, cuando mi madre decide romper su silencio, hablar en los medios de comunicación e inicia su lucha contra la verdad, perdón, por la verdad y el reconocimiento legal de los delitos de odio. En estos 10 años de existencia, la Fundación Violeta Friedman se ha convertido en un lugar de encuentro y de recuerdo, un puente entre el pasado y el futuro, para transmitir valores de tolerancia y de comprensión. Cada vez que comparto las vivencias de mi madre con las nuevas generaciones en colegios y universidades, como así fue su deseo, sigo sintiendo su cercanía en mi corazón.
Eso me anima a perpetuar su legado para que las generaciones futuras, para que nuestros hijos e hijas nunca vuelvan a sufrir o a conocer tiempos tan horribles. Por ello, lo que quiero decir ahora es gracias. Gracias a los 16 patronos de la Fundación. Sin vosotros, esta obra no hubiera sido posible. Os aprecio mucho a todos y os considero mis amigos. Gracias al equipo del Centro Sefaradí Israel, en especial a Miguel de Lucas por tus bonitas palabras, a Israel y a Jessica por vuestro gran esfuerzo y ayuda para que este homenaje sea posible. Y a Nora por esta preciosa música que nos acompañará. Gracias a mis dos maravillosos hijos, a Eduardo y Eva, que sois la razón de continuar el legado de vuestra abuela. Y un gracias especial a Antonio Domingo. Fuiste el secretario de la Fundación. Nos ayudaste tanto a que este proyecto se hiciera realidad antes de dejarnos para siempre. Tu recuerdo sigue presente entre nosotros. Muchas gracias. Doy paso a Eva Leima Borer, vicepresidenta de la Fundación. Eres una gran amiga y sabes que te quiero mucho. Muchísimas gracias, Patricia, por tu cariño, por tus palabras cariñosas para mí. Y sabes que yo también te quiero mucho y tenemos un largo recorrido juntas. Estuve ahí en el homenaje cuando falleció tu querida mamá en el año 2000. Estuve ahí cuando fundamos la fundación y estoy aquí hoy, como no puede ser de otra manera, recordando a una mujer extraordinaria, una mujer excepcional, una mujer que es una inspiración para cualquier persona que tenga el sentido de la justicia, para cualquier persona que a quien le importen los derechos humanos y los derechos humanos para todos, no para cualquiera. Violeta Friedman para mí durante muchos años ha sido Ivy. Ivy es el diminutivo de Ivoyo, Violeta en húngaro. Violeta, aunque nació en Rumanía, yo creo que se sentía probablemente más húngara que rumana, y ella era amiga de mi querida mamá, que de bendita memoria, y se hablaban prácticamente casi todos los días. Ellas a lo mejor no eran amigas íntimas de verse todos los días, pero sí les gustaba comentar y formaban parte de ese círculo de señoras judías húngaras que tenían como un secreto en común, porque durante tantos y tantos años ninguno habló de su experiencia, ni Ivy, ni mi madre, ni otras tantas señoras. Y la parte que yo conocí de ella era oírla hablar con mi madre, más que nada. Yo la descubrí cuando llegué a España, porque viví fuera de España muchos años, y estuve por primera vez en una conferencia en el campus de Somos Aguas, con ella ya en silla de ruedas, y con Sor Lionel, con Alberto Benazuli, con Esteban Ibarra y yo, en una sala abarrotada de estudiantes en contra de nosotros por el tema. Era un momento un poco caliente del tema israelí con los palestinos. Y creo que la persona que más sangre fría tenía ahí era Ivy, era Violeta Friedman.
yo estaba muerta de miedo, nos sacó la policía, no sé quién más estaba ahí, creo que estaba Dani Kerup también, nos sacó, salimos de ahí escoltados por la policía. Yo la verdad quiero decir que no estaba muy, muy así tranquila. Y ella tranquilamente trataba de hablar, muy calmada. Una mujer absolutamente extraordinaria. Para mí una inspiración que nunca olvidaré y de donde saco un poco también una parte de mi fuerza, aunque yo nunca he vivido todo lo que ha vivido ella, pero mi admiración total y mi cariño también en ese recuerdo. Yo tuve el privilegio de conocer a Violeta como periodista, pero tuve todavía un doble privilegio porque pude conocer a Violeta Friedman como persona, es decir, tuve acceso a su faceta pública, a su asistencia durante todo el proceso judicial, pero también tuve el privilegio de que me abriera las puertas de su casa, de su familia y hasta cierto punto también de su corazón. Violeta, para mí, periodista, era una mujer extraordinaria porque estaba muy bien informada. Probablemente también tenía que ver con el hecho de su inmovilidad obligada por sus circunstancias de salud. Ella pasaba muchísimas horas delante de la televisión y la verdad es que con ella se podía hablar de todo. En aquellos tiempos, cuando yo la conocí, bueno, los años 90 era, bueno, cuando la CNN era prácticamente la Biblia informativa. Y tengo, por ejemplo, una anécdota muy divertida. Fue Violeta Friedman la que me dio a mí la noticia de que estaba a punto de caer el muro de Berlín. Yo estaba ese 9 de noviembre del 89 en Budapest en una visita oficial con Felipe González y ella me llamó al hotel y me dijo: pon la televisión rápidamente que está ocurriendo algo muy importante en Berlín. Y efectivamente, claro que estaba pasando algo muy importante en Berlín. Violeta además disfrutaba mucho con periodistas, le encantaba hablar con unos y con otros, admiraba enormemente a Iñaki Gabilondo. Tuvo también muchísimo sufrimiento con el tema de escribir su libro, Mis Memorias. Hubo una primera persona, una periodista mujer, que se ofreció a acompañarla en la redacción del libro. Luego esa persona desapareció y ella sufrió mucho hasta encontrar a alguien que estuviera dispuesto no solamente a ayudarla a volcar sus ideas, sino sobre todo a comprenderla. Y es verdad que en algunas ocasiones sufrió muchísimos momentos difíciles y estuvo incluso a punto de dejarlo. Yo en aquella época estaba viviendo en Alemania y desgraciadamente solamente nuestro contacto era telefónico, pero aún así recuerdo que lo pasó muy mal. También recuerdo a la Violeta Friedman muy valiente, pero que también tenía miedo. Miedo, por ejemplo, y eso me lo comentó muchas veces, de que alguien viniera a asaltarla en su domicilio particular, sobre todo cuando ella se estaba haciendo una persona muy conocida en esa reivindicación contra los neonazis, contra el auge de la extrema derecha. Tenía miedo, naturalmente, por su seguridad y también por la de su familia, que vivía muy cerca. Y por último, también recuerdo con muchísimo cariño a la Violeta que echaba tanto de menos sus orígenes, Hungría, por mi trabajo durante los años 90, durante todo el proceso de transición democrática. Tuve que viajar e informar desde Hungría y cada vez que volvía de Budapest yo la traía los dulces de una repostería muy conocida de la capital húngara, Zserbó, le traía también ese paté de oca que ella adoraba y también le traía otra cosa que yo la veía ahí, que es que, en fin, estaba entusiasmada, le traía latas grandes de la sopa que se hace con tres diferentes tipos de pescado del Danubio, halasle. Y en aquellos momentos, cuando Violeta comía esa sopa, la verdad es que yo veía que, en fin, los ojos, aquellos maravillosos ojos azul violeta que tenía, se iluminaban con una luz muy especial. Me siento enormemente agradecida por haberla tenido como amiga, por haber aprendido tanto de ella y, naturalmente, muy agradecida por el legado que nos ha dejado a todas las personas que la conocimos, que tuvimos el privilegio de conocerla. Allá donde esté,
mis gracias y sobre todo mi recuerdo siempre. Yo conocí a Violeta Friedman porque me la presentó Max Mazin. Había publicado León de Grel, el ex jefe, ex general de las SS, un artículo brutal y había hecho unas declaraciones brutales en Televisión Española y en la revista Tiempo, diciendo que los campos de exterminio eran un invento judío y que no habían existido y que si había tantos judíos ahora era imposible que hubiesen existido. Entonces, la legislación en aquellos años era totalmente distinta de la que es ahora. Entonces, no estaba penalizado el antisemitismo y ni el racismo ni la xenofobia. Se englobaba dentro de lo que era la libertad de expresión. Bueno, total, que Max Mazin consultó a varios abogados de los que entonces eran de renombre y le dijeron que no había nada que hacer. Yo era entonces el abogado de cabecera del empresario y expresidente de la comunidad judía, Max Mazin. Entonces me pregunto yo, dije, hombre, Max, hay una ley que hace poco ha aprobado el Parlamento, que es la Ley de Protección del Honor, y bueno, a lo mejor por ahí podemos iniciar un procedimiento contra León de Grel. Y así con Violeta empezamos toda esa batalla. Tengo multitud de anécdotas y de hechos curiosos a lo largo de esos años hasta que obtuvimos la sentencia del Tribunal Constitucional. Con Violeta fuimos tramando una complicidad muy grande, hasta el punto que cuando nació mi hija Eugenia, en el año 95, justo un año antes de que yo fuese elegido diputado, recuerdo haberla llevado a su casa, ella ya estaba con dificultad respiratoria, me hizo un regalo que conservo, que era una botella para decantar el vino, porque a Violeta, aparte de las tragedias que vivió, era una gran persona que le gustaba vivir bien. Procedía de una familia judía bien asentada de Magrita, de lo que ahora es Rumanía, y entonces era Hungría. Ella siempre se consideró húngara. Otra anécdota interesante la viví en la Audiencia Territorial de Madrid. Se llamaba el Tribunal Superior de Justicia, se llamaba Audiencia Territorial. Tuvimos que entrar escoltados por la Guardia Civil, tanto Alberto Benasuli como yo, porque Alberto siempre me acompañó a lo largo de todo el proceso con su soporte, no solo moral, sino también jurídico. Alberto es un gran jurista que ha hecho posible, entre otras personas, por supuesto, la inclusión de los delitos de antisemitismo, racismo y xenofobia en el Código Civil. Pues entramos porque estaban los energúmenos de CEDADE con cadenas y esto, que nos tuvo que hacer un pasillo la Guardia Civil para poder entrar a informar. Esto parece mentira, que ahora se pueda escuchar, porque estábamos en plena democracia. El gobierno socialista gobernaba España, pero entonces, evidentemente, no solamente no éramos todavía un país receptor de migración, sino que nosotros emigrábamos al extranjero, donde por lo general éramos acogidos siempre muy bien, lo digo para cuando nos quejamos de la cantidad de inmigrantes que tiene España. Violeta, a raíz de esto, no solamente luchó por erradicar el antisemitismo,
sino por la igualdad, por la decencia, por el respeto al otro, por el respeto a la inmigración. En fin, se ha convertido con el paso de los años y desde luego después de su muerte en un icono en el cual nos deberíamos mirar todos, porque fue un ejemplo de tolerancia. Y esto es todo lo que puedo decir, porque no voy a empezar a detallar los pormenores del pleito. Esto aburriría a bastante gente, porque son términos muy jurídicos. Pero sí quiero señalar que el ponente de la sentencia fue Jimeno Sendra y el presidente del tribunal era Francisco Tomás y Valiente, a quien luego asesinó ETA. Son muchas las vivencias que a lo largo de todos esos años yo tuve con Violeta, tuve con las personas que la quisieron y ahora con su hija, con Patricia, que llevamos juntos, bueno, ella es la presidenta, yo soy patrono, la fundación que lleva el nombre de su madre. Yo estoy muy orgulloso para mí de haber llevado este pleito. Hay un antes y un después, y es quizá el pleito más importante que he llevado en mi vida. La jurisprudencia que sentó se estudia en las facultades de Derecho y ha servido incluso para algunas legislaciones hispanoamericanas para cambiar las suyas propias y erradicar la violencia. Esto es todo. Bueno, en verdad, para mí es un momento muy emotivo, bastante sentimental, porque mi lazo con Violeta fue profundo desde el activismo social. Yo había conocido el tema del juicio a León de Grel pues a través de los medios de comunicación y me había impresionado mucho, en verdad. Y allá por el 91 se iniciaron las primeras campañas contra el racismo y la intolerancia en España. Y tímidamente, pues yo le había dicho a Benazuli a ver si podía contactar con Violeta. Contacté, la conocí y desde el primer momento ella pues se ofreció a participar en todo tipo de actividad. Fue muy intenso, la verdad es que fue un contacto que en los primeros años fue más esporádico, pero luego en los años 94, 95, 96, 97 se convirtió en el eje de la campaña en España. Entonces hicimos una campaña contra el racismo, el antisemitismo, la intolerancia, íbamos por las escuelas, íbamos a las universidades, aquello se llenaba de gente, todo el mundo quería saber la historia, que le contara. Bueno, realmente era muy difícil incluso entrar y salir de los actos, porque es que aquello era una cantidad de gente que impresionaba. Realmente la campaña en España la hicimos con ella y prácticamente todo lo demás fueron algún acto institucional y político. ¿Qué viví? Momentos emocionales. Bueno, ni que decir tiene que para llevarla y traerla era una complicación, era mi hija la que iba por Violeta y tal, y bueno, muchas veces se enfadaba porque no estaban las cosas en condiciones, porque ella tenía su carácter, pero la queríamos todos mucho. La queríamos tanto, que realmente en el año 95 la hicimos presidenta de honor de Movimiento contra la Intolerancia. He estado viendo las fotografías y recuerdos de aquella época. Y el cariño era profundo, porque ella quería mucho a la gente, a los jóvenes, y el traslado era, dejo esto para las nuevas generaciones, y nos miraba como diciendo, tenéis que continuar, y en esto estamos, hemos continuado. Su sensibilidad era muy importante. Estuvo en un acto que hicimos contra el terrorismo en la Plaza de Colón, también ese mismo año, o el 96, me parece que fue, y estuvo con muchas víctimas del terrorismo. Ella siempre
lo repudiaba, repudiaba a ETA, recordaba que ETA había asesinado a Francisco Tomás y Valiente, en fin, y también con otro tipo de víctimas, ¿no? Recuerdo, y lo tengo en mi memoria como algo muy entrañable, porque estábamos muy solos, el día de la sentencia del asesinato de Aitor Zabaleta. Cuando salimos de la audiencia provincial, estábamos tomando un café, el padre, Javier y yo, y la primera llamada que recibimos de apoyo, de solidaridad, de felicitación, fue de Violeta, que estaba pendiente. Como estaba pendiente también cada vez que hacíamos las concentraciones contra el terrorismo o cualquier actividad contra el racismo y la xenofobia. Siempre decía que había que defender la vida humana, la dignidad como valores. Y eso lo hemos recogido, y yo creo que Violeta seguirá, mientras que exista movimiento contra la intolerancia, seguirá muy presente en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y seguirá siendo la presidenta de honor de Movimiento contra la Intolerancia, allá donde nos escuche. Bueno, yo cuando conocí a Violeta fue fundamentalmente como uno de los miembros del consejo de redacción de una revista que todavía sobrevive, que es Raíces, una revista judía de cultura, donde apoyamos, evidentemente, como todas las organizaciones judías, como Beneverit, como la Asociación de Amistad España-Israel, etcétera, todas las actividades que Violeta emprendía en su lucha contra el negacionismo de León de Greil. Pero lo que me impresionaba a mí de Violeta era su fortaleza. Transmitía fortaleza a pesar de que era una mujer relativamente menuda, y transmitía una fortaleza moral que se ha constituido, yo creo, en la fuerza principal de su legado. Porque en el legado de Violeta, como ha explicado muy bien Trías y ha explicado también muy bien Esteban, está la lucha contra el antisemitismo, pero no solamente desde los aspectos, digamos, culturales, sino desde los aspectos legales. El código de 1995 tomó ya parte muy importante de este pleito ganado contra de Greil, y la memoria de Violeta continuó a lo largo del tiempo en su lucha contra el negacionismo y por la pervivencia de la memoria del Holocausto. De forma que cuando ya empezó en la Asamblea de Madrid a hacerse los primeros recuerdos del Holocausto, su memoria estaba muy presente. Yo recuerdo su entierro, que fue multitudinario. Recuerdo además a Violeta en todos los momentos de la lucha contra el antisemitismo, que luego hemos seguido en la Fundación Violeta Friedman con su legado, pero fundamentalmente cuando conseguimos hacer esos actos en el Congreso y en el Senado, incluso el acto con el rey, la memoria de Violeta Friedman estaba siempre presente. La memoria de la primera que luchó contra el negacionismo y que consiguió que la memoria del Holocausto fuera también una memoria del pueblo español y de la sociedad española. Bueno, para mí es un gran honor poder hablar brevemente de Violeta Friedman, a quien conocí en los juzgados de Madrid cuando ella estaba llevando adelante con Jorge Trías y con Max Massim la lucha contra el negacionismo. Y como yo era miembro de la organización en donde estaba Max, pues yo fui y la he visto varias veces. Realmente es un honor poder hablar de una mujer tan valiente y sobre todo tan resiliente. Es un término muy de moda hoy, la resiliencia, porque sobrellevan lo que está pasando los resilientes, pero
particularmente en Violeta, el ser resiliente en una situación como la que ella atravesó es un orgullo, debería ser un orgullo para todas las mujeres, y es fantástico que su hija Patricia recoja este legado, porque podría haber sucedido, pero ella mantiene la antorcha viva yendo a los colegios y haciendo esta gran labor. ¿Qué quiere decir resiliente? Es una persona que sabe sobreponerse a las dificultades con flexibilidad. Y anda que Violeta no ha tenido dificultades, quizás de nuestras madres, una de las que más las ha tenido, pero ella siempre ha sido muy firme, muy persistente y ha tenido los objetivos muy claros. Quisiera ampliar lo que dijo Eva Benatar, que ha tenido sangre fría. Yo creo que no. Yo creo que la sangre siempre la tenía muy presente y muy hirviendo de indignación por todo lo que pasó. Y eso le permitió realmente iniciar una lucha contra el negacionismo que sigue afortunadamente hasta la actualidad. Quería destacar particularmente la imagen de una mujer fuerte. Yo he trabajado mucho y sigo trabajando en el tema de género. Entonces, tener una mujer modelo de rol que ha atravesado todas esas dificultades, se ha caído, se ha vuelto a levantar, se ha caído, se ha vuelto a levantar, realmente es digno de elogio y digno de ser imitado. Nunca cayó en la repetición, nunca cayó en un pensamiento negativo, por lo menos no lo manifestó. Y yo creo, y ya para terminar, que quizás una de las cosas que a mí me impacta más de Violeta y que creo que ella deja como legado no solo para España, sino para el mundo, es cambiar ese estereotipo de judío víctima. Y esto todavía es mucho más potente cuando se trata de una mujer. Entonces yo creo que para todos los que somos judíos, que ahora vamos a festejar el Rosh Hashaná, es algo de lo que podemos hablar a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es un ejemplo viviente de lo que es no caerse, no dejar de luchar y tener realmente tus valores y tus objetivos muy claros. Gracias a Violeta, en algún lugar nos estarás escuchando, y gracias a Patricia y a todos los que están en esta maravillosa fundación y a Casa Sefarad, quienes hacen posible que esta antorcha siga viva. Gracias por invitarme. Conocí a Violeta Friedman en sus últimos años. Justo estaba yo volviendo a la universidad, llegaba a la residencia en la que vivía y quería alguien que fuera realmente representativo para hacer una presentación sobre la Shoah. En la residencia justo me vino su nombre, yo no la conocía. Hablé con ella, obviamente la impresión que me causó fue muy buena. Tenía muchas ganas de seguir hablando con los jóvenes y la conferencia fue un auténtico éxito, lleno rotundo, la gente acercándose a ella, muchas lágrimas. Y tan es así que decidieron darle un año después la beca de honor de la Residencia de Estudiantes Fernando de los Ríos. Y desde ese momento que la conocí, la verdad es que me hechizó, ¿no? Es impresionante cuánta fortaleza y cuánta fragilidad tenía a la vez, todo este sufrimiento que había llevado tantos años con ella, cómo sabía transmitirlo sin pedir que diera pena, pero realmente acercándose al público, acercándose a los jóvenes, que era su gran obsesión, para que lo entendieran lo suficientemente bien, para que cuando ella no estuviera, supieran trasladarlo. La estuve acompañando a muchas reuniones, a muchas presentaciones desde entonces, pero quizás lo que más me marcó fue cuando iba a verla a su casa los sábados por la tarde, me sentaba con ella, me contaba más cosas, me explicaba, me enseñaba fotos, me enseñaba vídeos, ¿no? Entendí que no hay nadie mejor para explicar lo que había ocurrido en la Shoah que un superviviente, y eso me animó, además de leer su libro, a leer muchas más memorias de otros supervivientes de la Shoah. Violeta tenía toda la legitimidad para contarlo. Había estado ahí en primera persona, lo había sufrido, había esperado muchos años para que no saliera solo del corazón, y realmente el discurso que tenía, la historia que tenía,
nos ha hecho reflexionar a tanta gente tanto. Y por eso siempre he querido tanto a Violeta y por eso en este homenaje no quería dejar de participar. Muchas gracias, Patricia, por contar conmigo y doy ahora paso a Ricardo, su otro hijo, para que también cuente. Gracias, Daniel. Buenos días a todos. Estoy aquí en Miami, Florida, un poco lejos de donde están ustedes, pero con ustedes en mi corazón. Mi nombre es Ricardo Weiss. Yo soy hijo de Violeta y hermano de Patricia. Lo que yo más recuerdo de mi madre era su gran fortaleza interna y la intensidad con la que ella vivía y que finalmente canalizó durante su lucha jurídica y luego en su misión para que el Holocausto nunca se olvide. Siempre es una grata sorpresa para mí que al 20º aniversario de su muerte todavía sigue siendo tan recordada esta lucha de ella. Continúa en las manos de mi hermana y a través de la fundación que lleva el nombre de mi madre. A través de la fundación se mantiene la memoria de Violeta y el legado que le dejó a nosotros, sus hijos y a sus nietos. Aunque lejos, yo sigo apoyando los objetivos de la fundación que lleva el nombre de mi madre. Y gracias a todos por ser y por participar en la fundación. Le paso las palabras a mi querido sobrino Eduardo. Mi abuela Violeta, a la que llamamos en casa mami, era una persona muy especial para mí. La recuerdo con mucho cariño y nostalgia. Siempre tenía las puertas abiertas de su casa y yo pasaba más tiempo en su casa que en la de mis padres. Ella falleció cuando yo tenía 15 años, pero la recuerdo nítidamente. Incluso cuando ya tenía problemas de salud, me invitaba a comer su maravilloso arroz o me preparaba su maíz que hacía en un solo minuto. Le encantaba estar con sus nietos y se desvivía con nosotros. Recuerdo a mi abuela como una persona a la que todo el mundo adoraba, por su forma de ser tan dulce, por su empatía para tratar con los demás y se volcaba en ayudar a todo el mundo siempre que estuviera de su mano. Nunca olvidaré un día que iba con ella paseando por la calle y apareció un señor muy humilde pidiendo dinero para comer. Y mi abuela le contestó que si de verdad era para comer, ese día lo haría en condiciones. Le acompañó a una cafetería, estuvieron hablando durante un largo rato, a pesar de que la gente les miraba con cara despectiva, ya que era una persona que vivía en la calle y venía con ropa sucia y vieja. Yo me quedé perplejo por esta situación, la generosidad de no solo darle unas monedas, sino que le invitase a ese señor a comer sin importar el resto. Para mí, mi abuela representa una serie de valores que quiso inculcarme desde que era un niño. Respetar siempre. Me inculcó que había que tener respeto, tolerancia, amor, compromiso hacia los demás. Luchar por los derechos humanos. Siempre decía, todas las vidas tienen un valor y tienen valor. Hay que luchar contra el odio hacia el diferente. Luchar por la verdad. Ella quería evitar la mentira a toda costa. Por ello, luchó contra el negacionismo y precisamente por eso le hervía la sangre el hecho de que se intentara manipular la historia con uno de los mayores crímenes de la humanidad como el Holocausto. Violeta me marcó como abuela y me ha marcado como persona. Cuando escribe sus memorias y se nos la dedica a sus cuatro nietos, y en esas memorias hay una frase que siempre me impacta especialmente. Si el eco de sus voces se apaga, pereceremos. Para mí, el eco de su voz nunca perecerá. A día de hoy, prefiero recordarla en mi mente y en mi corazón tal como era. De hecho, cuando me ocurre algo, siento que me aconseja, me guía, me da ese empujón que necesito para afrontar esas situaciones. Y en resumen, ya para terminar, siempre la recordaré como una persona cariñosa, empática, luchadora y honesta que me marcó como niño y como persona. Gracias a todos por este bonito homenaje. En recuerdo a mi abuela Violeta y doy paso a mi hermana Emma. Bueno, agradezco las palabras de mi hermano Eduardo para darme paso. Y bueno, lo primero que quiero decir, mi abuela Violeta está presente en los mejores recuerdos que yo tengo de mi infancia. Su casa estaba muy cerca de nuestra casa y mi hermano y yo pasábamos muchísimo tiempo con ella y de hecho la llamábamos mami. Yo creo que porque oíamos a mi madre que la llamaba mami y hasta día de hoy cuando nos referimos a ella seguimos llamándola así. Y lo cierto es que mi abuela era como una especie de madre y de abuela para todos, no solo para nosotros, su familia, sino que también
recuerdo cómo otros niños de la urbanización, por ejemplo, se acercaban a su ventana para hablar con ella, y realmente ella tenía como una conexión muy especial para hablar con las personas, muy en especial con los jóvenes. Mi abuela era, aparte de mi abuela, mi amiga, mi compinche. Yo recuerdo que cuando era pequeña y hacía alguna trastada o tenía algún problema en casa, lo primero que hacía automáticamente era irme corriendo a casa de mi abuela. Y es que ella siempre, aunque yo fuera una niña y cometería errores como todos los niños, siempre escuchaba lo que yo tenía que decir, me sentía yo protegida y me consentía como buena abuela que era, ¿no? Cuando ocurre todo esto, es decir, cuando ella empieza a salir en los medios y inicia su lucha jurídica contra De Gael y escribe el libro, yo era muy pequeña y realmente no sabía qué estaba pasando. Sabía que estaba pasando algo, pero no sabía exactamente qué. Y por otro lado, yo creo que ella además intentaba protegernos mucho a su familia y nos mantenía un poco al margen. Puede ser que como que ella había tenido un estigma muy grande, ¿no? Y no quería que sus nietos sufrieran ese estigma que ella misma había padecido. Quería, yo creo que un deseo que tenía era que sus nietos, su familia, vivieran con normalidad, en paz y sin sentirse distintos a los demás. Como figura de Violeta Friedman, para mí representa muchísimos valores que me han influido a lo largo de mi vida. Para mí representa un poco el triunfo del amor, ese amor que transmitía, no solo a su familia, como he dicho, sino a buena parte de la gente que conoció, porque era una persona que dejaba huella, y hay personas que dejan huella inevitablemente, y ella era una de esas personas, y es el triunfo del amor que ella transmitía frente al odio, ¿no? Frente al odio como son algunas ideologías como es la nazi. También representa en buena parte el triunfo de la verdad frente a la mentira, la verdad frente a la manipulación, la negación de la historia, la de su propia historia. Entonces yo creo que cuando ella escucha a De Gael hablar, hay algo dentro de ella, hay un punto de inflexión y siente la obligación de que tiene que hablar, no solo por ella y por su familia, sino por solidaridad hacia el pueblo judío, ¿no? Y por último, para mí representa también, sobre todo, una lucha constante, de manera cívica y ejemplar, y siempre intento quedarme con este valor porque para mí me hace pensar que pese a las peores circunstancias a las que pueda estar sometido el ser humano, y no se me ocurren peores circunstancias que Auschwitz, siempre tenemos la opción, o mejor dicho, el deber de hacer las cosas bien y de hacer las cosas bien para los demás, de hacer el bien a los demás. Y creo que sin duda ese es el ejemplo y el valor que más recuerdo y siempre recordaré de mi abuela. En definitiva, me quedo con todo el amor y cariño que recibí de mi abuela siendo niña y me quedo también con un gran ejemplo a seguir que tengo como persona en la vida. Y bueno, antes de finalizar el acto, quiero dar las gracias al Centro Sefarad, especialmente a Israel Doncel, a Jessica San Román y a Miguel de Lucas por apoyarnos con este bonito homenaje y a toda la Fundación por estar siempre codo a codo con mi madre. Esteban, a Eva, a todos, un abrazo enorme. Y doy paso a Nora Ustenberg, la dejo con su música, en homenaje a mi abuela. Thank you.
She's awesome.